Bueno, nos encontramos en la salida del Gigante. Esta es una salida magnífica. Han ganado unos metros de lo que era antiguamente. Han podido subir la zona de salida, pues una puerta, y hace que las chicas tengan también aquí cerca el Hospitality Team. Es importantísimo para las corredoras porque pueden concentrarse, pueden estar calientes dentro, pueden estar haciendo sus movimientos de calentamiento, de preparación de carrera, justo pues delante de lo que va a ser la salida de la competición. Por lo tanto, eso es un valor que hay que resaltar de la organización, porque les pone las cosas muy fáciles a todas las competidoras y a la gente que trabaja con ellos, como los Skimmen. Lo que es la salida es una salida intensa, bonita. Se ve casi un 80% de la pista, excepto el último muro. Podemos ver toda la pista de Gigante y es una salida con un muro impresionante. Aquí ya se gana o se pierde parte de la carrera. Bueno, como vemos ahí, tenemos el primer muro. Caben unas 8 o 10 puertas de Gigante y ahora han ganado esas dos puertas de la salida, que antes no estaban, se entraba en el muro pendiente fuerte. Ahora son dos puertas medias y entras en el muro pendiente muy, muy fuerte. Las chicas tienen que esquiar ahí ya muy bien. Tienen que entrar ya también con un valor y un coraje importante, porque requiere mucha técnica, pero también requiere una actitud de guerrera en esa zona. Y luego aquí, esta parte, empieza un poco la zona que parece más plana, menos importante, pero para nada, porque viene una zona con muchos cambios, con contrapendientes que también son intensas. Nos encontramos en la salida del slalom, prácticamente casi la mitad de la pista de Gigante. Hemos pasado el muro fuerte en la primera parte y nos encontramos en una segunda parte donde el muro no es tan intenso, no es una pendiente tan fuerte, pero es muy exigente porque tiene una pequeña contrapendiente hacia la izquierda. La pista es muy ancha, por lo tanto les da la posibilidad a los marcadores hacer el estilo que quieran de marcaje y ponerlo lo fácil o lo difícil que quieran. Tienen mucha posibilidad de jugar con el terreno y contra más pegados a la valla mirando para arriba a la izquierda, más uniforme está la pista. Si se deslizan un poco más hacia la derecha es donde encontramos estas contrapendientes, que quiere decir que las curvas con el pie izquierdo van a ser siempre un poquito más largos que las curvas del pie derecho. Nos encontramos en la zona de los rollers. Aquí es importantísimo el trabajo del terreno. Tenemos dos rollers muy pronunciados, que también dependerá mucho de cómo traza el marcador, de qué quiere hacer, si lo hace más fácil o más difícil. Lo bonito que tiene esta pista es que tiene una posibilidad enorme de jugar y de hacer un trazado pues como a él le guste o como a sus corredoras incluso le puedan beneficiar. Es una zona donde es media pendiente, pero con estos cambios que si los hacen muy complicados y llegas con mucha velocidad, te puedes jugar el perder o el incluso ganar mucho tiempo. Y aquí es también la zona donde se dividen las pistas. La parte de Gigante va bajando a la izquierda y el slalom lo tenemos bajando a la derecha. Nos encontramos en el último muro. Este muro realmente es una pendiente muy, muy grande. Mirar cómo tengo que estar para poder
quedarme quieta. Es la zona quizás más complicada de la carrera por dos razones. Una, las chicas empiezan a llegar aquí cansadas. Y dos, esta pendiente y este muro tiene un nivel de exigencia altísimo. Todo igual, como siempre digo, dependerá de cómo lo tracen. Pero aquí es una situación en la que tienes que dar el do de pecho, tienes que sacar lo máximo que tengas, porque son 10 puertas o incluso alguna menos, que puedes dejar algo todavía o puedes ganar la carrera. Aquí los errores se pagan y aquí es donde yo creo que uno puede ganar o perder lo que hay de carrera. Bueno, y aquí acaba esta magnífica pista Abet. Lo de Abet es por el abeto que tenemos en mitad de este gran muro. Aquí también vemos cómo a la derecha será la pista de gigante y a la izquierda tendremos el slalom. Una pista súper completa, una pista que tiene de todo, muy técnica, muy exigente, pero yo creo que para las corredoras también preciosa. Everybody who just paid the people's nut up in the trunk. Fuck this. Fuck this.